pues estamos preparando lo que va a ser el Honda del Sol, ya que la próxima semana pues tengo pensado ya por fin pintarlo. Pues lo dejaré del mismo color que está, usaremos el mismo color. Y pues ahora quitaremos nada más lo que son los weather streets, las partes de... Estaremos quitando lo que son las partes estas que cubren el... para que no entre el agua. Por aquí he comenzado ya a quitar unas partes. Lleva lo que son estas pequeñas piezas. Para sacarlo simplemente he utilizado algo como esto y pues me sirve para jalarlo de acá. Lo voy a ir guardando en una bolsita de esta para que no se me pierda. He sacado aquí lo que son tres. Vamos a retirar este tornillo que está por acá. Y pues al parecer simplemente van presionados, solo van a presión como cualquier otro protector. Solo aquí lo jalando. Estoy en el otro extremo de la puerta. E igualmente voy a retirar otra vez un tornillo acá y un remache acá también. Voy a quitarlos. Que retiré el tornillo y el remache de acá y seguimos jalando hasta llegar a la parte de abajo, el otro extremo de la puerta. Por aquí están un poco duros ya que llevan como un pegamento ahí. He visto que el otro nuevo que tengo también lo traigo, así que simplemente voy a tener que pues limpiar un poco la parte de arriba. Limpiar todo esto para que la pintura pues entre bien acá también y pues que quede bastante bien. Que sigo jalando y aquí estoy ya en el otro extremo de la otra puerta. Igual que en el otro, lleva tres remaches, lo voy a quitar también. Para quitarlos del frente, pues es bastante parecido. Tiene un remache ahí. Los tornillos acá. Tiene otro remache aquí, pero este ya está roto. Así que veré si los puedo conseguir nuevos. La verdad, sí, no sé si aún los hacen. Sacamos el de acá, vamos a comenzar a despegarlo. Esto también solo va a presión también, es fácil de quitar. Okay. Y pues vamos, voy a quitar los dos pernos de acá arriba. Los dos tornillos retirados, el remache de acá pues no lo voy a sacar porque ya que está roto. Esto por aquí creo que tiene un poco más de pegamento. A ver si sale así nada más.
que será el que está roto. Ok, seguimos jalando y vamos hacia el otro extremo. Ah, como pueden ver, por eso lo quiero retirar, porque cuando lo lleve a pintar, pues quiero que me le eliminen estos corrosivos de acá antes de poner lo que sería el protector nuevo. Pueden ver, está bien feo. Pues ya que hoy que se lleve a pintar, pues se arregla de allí. Así que seguimos quitando esto. A la hora de limpiar la parte de acá, hay que tener cuidado con este pequeño tapón. Este pequeño taponcito ahí. Tener cuidado a no perderlo. Yo estaba limpiando y después se movió. Así que voy a ponerlo de vuelta en su puesto. Ahí está. Así que vamos para el otro extremo. El mismo procedimiento, dos tornillos y un remache. Vamos a quitarlo. No, esto está bastante roto, así que veré si lo saco junto con el protector. Vamos a tratar de jalarlo junto con esta pieza. Ahí. Ahí está. Hay que hacer mucha presión, ya que la pieza que está al fondo es de plástico y pues hay que tener cuidado, no se vaya a romper. Seguimos hacia abajo. Ok. Y por último, ya simplemente tenemos un remache igual que el otro extremo. Vamos a quitarlo de ahí. Ok. He retirado el último remache. Ok, hemos quitado ya el weather street, el frente y el atrás. Voy a hacerles una pequeña limpieza, como dije, alrededor. Y pues ya está listo para que se pinte por ahí. El de atrás, y tengo los dos acá, las dos piezas. Estas son las dos piezas que presenté en mi primer video que hice, que las tengo completamente nuevas. Así que voy a guardar estas por cualquier cosa, por cualquier uso que le pueda dar después, que sé yo, pueden servir de algo. Las voy a guardar por ahí y voy a instalar las nuevas. Así que ya está preparado. Luego las mostraré cuando ya se haya pintado el carro y cuando ya estén instaladas de vuelta. La instalación posiblemente pues no la grabe, no la filme. Ahí está. Y otras que voy a quitar van a ser lo que son estos de acá. También ya los tengo nuevos, así que vamos a retirar esto, porque tiene también lo que corrosivo ahí. Vamos a retirar esos. Ok, seguimos desarmando. Hoy vamos a quitar las partes de acá del vidrio, estos protectores también. Para este pues he utilizado un pequeño desatornillador. Le echo un poco de presión hacia afuera, ya que este solo va a presión. Así que sacamos
Vamos a jalar hasta allá. Aquí vamos a ver la parte que está aquí corrosiva. Se ha roto un poco porque parece que le habían echado como silicón o algo así. Seguimos hasta el extremo. Ahí está. Quitado esto. Vamos a limpiar también lo que es todo esto de acá. Vamos a quitar el silicón que han utilizado aquí. Silicón ahí, pues lo vamos a dejar listo para que se les haga más fácil a la persona pues que se va a encargar de reparar esto. Vamos a dar una limpieza ahí, lo vamos a dejar así por ahora y vamos a continuar con lo que son estos de la orilla. Para esto llevan lo que es una especie de pequeño clip. Lleva lo que es el pequeño como clic ahí, pero también va lo que es a presión. Ok, para este he sacado el primer clic allí, le he hecho un poquito de presión también con desatornillador y este simplemente pues lo he jalado un poco. Llevan unas piezas ahí que van conectadas con unas que están allí con el carro. Seguir jalando. Este pedazo ya está roto también. Vamos a sacarlo hasta allá abajo. Ahí. No, si puede ver, está bien dañado. Tener cuidado con esto de acá. Parece que estos pues están bien. Voy a quitar el otro extremo. Vamos a hacerle un poco de presión ya que tiene un clic ahí. Ok, y por último vamos a quitar lo que es el protector también del techo. Vamos a quitar esto de acá. Este trae lo que son dos, uno ahí abajo y esto en la parte de arriba. Este creo que solo lleva dos pernos en la parte de ahí. Son estos dos pernos. Puedo quitar ahorita. Ok, tengo aquí ya los dos pernos. Lo voy a poner junto con los otros, pero recordando de que estos pues son más pequeños. Tiene un poco de pegamento acá. Ya lo he levantado y aquí debería salir hacia adelante. Vamos a quitar lo que es este otro lado. Tiene también lo que son dos pernos, dos tornillos.
hay que recordarse que esta pieza pues va hacia la parte de atrás, hacia atrás del carro, para tener una referencia y no perderla. Ya hemos quitado los dos extremos, ya tenemos listo lo que es el techo para que sea más fácil de pintar. Ya lo tenemos preparado y ya tenemos también todo esto aquí preparado. Quitamos todo lo que fue de acá, le dimos un poco de limpieza allá hasta el otro extremo, lo que fue el frente también ya está listo. A las partes del protector del vidrio. Y bueno, eso sería todo. Suscríbete al canal que vamos a estar subiendo más videos. Y pues nos vemos al próximo video.